Al presentar a Juan Pablo Escobar, hijo de el conocido, como le llaman, patrón del mal, abras tu corazón y abras tu mente para recibir el mensaje de alguien que justamente no imitó el camino que lo iba a llevar a la infelicidad. Hola, ¿cómo le va? Qué gusto estar aquí con todos ustedes esta mañana, ver tantos jóvenes que están pues deseosos de escuchar un poco estas experiencias de vida. Cuando yo tenía 16 años, me vi obligado a cambiarme la identidad. Primero que nada, debo decir, soy sumamente respetuoso de los asuntos internos de cada país. Amo y respeto a México por mil razones. Primero, porque me han tratado mejor en casa. Y segundo, porque me casé con una chilanga. Me declaro hombre de paz. Me declaro apolítico. Pero creo que hay un bien común y hay unos derechos que son de todos los ciudadanos, y creo que el más importante es el de la paz, el que necesitamos, ¿no? Entonces, mi hermana ha decidido recorrer el camino del anonimato, ha decidido recorrer el camino de, que es, no te diría en las sombras, pero es un camino que no es público. Acompaña a mí, a mi madre, que hemos elegido un camino que nos involucra, digamos, y que nos hace más públicos que ella. Paradójicamente, pasó lo que yo le decía a ella que iba a pasar, le dije, tú te vas a esconder, te van a buscar más que a mi papá, y ¿qué está pasando eso? Estadísticamente a mi hermana la buscan más que a mi padre en Google. Hoy venimos a hablar de rutas del narcotráfico, que es lo que de pronto el morbo despierta cuando ve este tipo de historias. Pasó algo que yo no me voy a olvidar y que yo sé que para Miguel también fue importante. De repente miramos a nuestro alrededor y estábamos él y yo solos en la ciudad de Cali, una de las ciudades que estaba prohibido pisar para nosotros, vetada completamente. Es decir, no tienen el mínimo respeto por tu persona ni por tu historia, y se dan la libertad de contarle al mundo la historia que no es sobre tu vida y de decirles, esta es la verdad.